Durante su informe de labores anuales como director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Raúl Delgado Guais remarcó los importantes logros obtenidos en el claustro académico, como la ratificación del doctorado en el nivel de competencia internacional del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Asimismo, subrayó los avances en materia de calidad docente, publicaciones, convenios internacionales, participación en redes internacionales de investigadores, intercambio académico, entre otros. Subrayó además la internacionalización del posgrado con la creación del colegio doctoral, lo que permitirá la ampliación del intercambio académico con programas afines de México y del extranjero. Finalmente, el director afirmó que la crisis financiera de la UAS se deriva de la política neoliberal que pretende la estrategia de mercantilización y privatización de la educación superior que ha sido implementada por la Secretaría de Educación Pública a través de la disminución sistemática del gasto destinado a educación superior. Entonces, ante esta situación, bueno, nos sumamos al llamado a todos los universitarios y a todos los zacatecas a que cerremos filas en torno a la legítima demanda por un presupuesto legislativo justo para la UAS. Por su parte, el secretario general de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, luego de escuchar el informe de labores del director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, mencionó: esta nueva institución que efectivamente tiene la posibilidad, aún sin presupuesto, de incorporar a estudiantes, de permitirles estudiar, de darles una vivienda, una beca de alimentos, una beca de manutención. Entonces, también esa institución que tiene esta problemática, y que yo lo he dicho muchas veces, nos muestra una importante crisis económico-financiera, pero con estos indicadores, con estas actividades, con este compromiso de los universitarios, pues por supuesto mostramos un superávit en verdad. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que asumamos con esa también nuestra responsabilidad de defensa de nuestra universidad, con transparencia, con rendición de cuentas, como lo que vemos ahora en este informe muy detallado. Con esa transparencia, los universitarios debemos transitar una mejor universidad.